La OTAN condena y califica de inaceptable la destrucción de un avión de combate turco por Siria el viernes pasado. Los miembros de la Alianza Atlántica también han declarado su apoyo y solidaridad a Ankara en una reunión extraordinaria que han mantenido este martes en Bruselas. Consideramos este acto inaceptable y lo condenamos en los términos más duros. Es otro ejemplo del desprecio de las autoridades sirias por las normas internacionales, la paz, la seguridad y la vida humana, dijo el secretario general de la OTAN. Turquía convocó esta reunión extraordinaria invocando el artículo 4 de la Carta de la OTAN, es decir, cuando uno de sus miembros se considera amenazado. Según Rasmussen, no se ha discutido sobre una eventual intervención militar de la OTAN en Siria y tampoco parece que se haya tomado ninguna decisión trascendental.